Según nuestra norma tributaria, los dividendos corresponden a todo tipo de participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen por los derechos representativos de capital que el beneficiario mantiene de manera directa o indirecta. A continuación, comentaremos los aspectos más relevantes en la distribución de dividendos conforme a la norma tributaria vigente. Dividendos exentos. Se encuentran exonerados de retención en la fuente y del pago del impuesto a la renta los dividendos distribuidos por sociedades locales a favor de otras sociedades ecuatorianas. Dividendos gravados. Se encuentran gravados de impuesto a la renta y sujetos a retención los dividendos distribuidos por sociedades locales a favor de personas naturales residentes en el Ecuador o en el exterior, así como los distribuidos a sociedades domiciliadas en el exterior. En el caso de sociedades domiciliadas en países con los cuales Ecuador ha suscrito convenios internacionales para evitar la doble imposición, se deberán observar las reglas establecidas en dichos tratados. Base gravada. La base sobre la cual se aplicará retención en la fuente y se considerará como ingreso gravado en la declaración de impuesto a la renta del beneficiario del ingreso será el 40% del dividendo efectivamente distribuido. Momento de la retención. Toda vez que la Junta General de Socios, Accionistas o Asamblea resuelva la distribución de dividendos, nace la obligación de efectuar la retención en la fuente conforme la regla que le aplique a cada perceptor del ingreso. En ese momento, la sociedad que distribuye los dividendos deberá emitir el respectivo comprobante de retención. Impuesto a la salida de divisas. El pago de dividendos a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador se encuentra exonerado del impuesto a la salida de divisas. Generalmente, la distribución de dividendos es resuelta por los socios, accionistas o partícipes dentro del primer cuatrimestre del año en la misma acta de junta que aprueba los estados financieros. Para conocer sobre este y otros temas de interés en materia fiscal, visite nuestras redes sociales.